Música. Es un creador talentoso, pero muy infatigable. Aquí está el gran Giordano Di Marzio. Tenerte aquí y poder conversar contigo, Giordano. Pero bueno, hoy voy a comenzar esta entrevista de manera diferente porque hoy ocurrió algo muy triste y bueno, murió Michael Jackson. También murió Farrah Fawcett, qué casualidad, ¿verdad? Pero bueno, hablando de Michael Jackson, de tu música, tus influencias, ¿qué significó el rey del pop para ti? Bueno, sobre todo los cinco de Jackson, porque y en una época como cuando yo salí a la luz pública, cuando me di a conocer, que fue en los 80, era cuando Michael Jackson se convirtió en lo que se llamó después el rey del pop. Uh-huh. Un personaje tan talentoso, tremendo cantante, bailarín y todo. Pero lástima que en los últimos de un tiempo para acá, sí, todo lo bueno que él se vio muy empañado por todos los escándalos, sí, las cosas absurdas, todas las locuras que yo creo se que veía, él, ¿no? Él se agredió a sí mismo, ¿verdad? Y es una lástima porque él era de verdad un gran talento musical, que era el heredero de todos los grandes cantantes y compositores afroamericanos que vinieron antes, Marvin Gaye, muchos otros, Stevie Wonder. Bueno, verdaderamente todos estamos conmocionados con esa noticia, pero sí, el show y la vida tiene que continuar. Y hablando de esto, me gustaría que habláramos acerca de tu presentación en Miami el próximo día 27. Sí, bueno, es para mí de verdad un momento muy especial. Yo no venía acá a Miami, uh-huh, por mucho tiempo, por todas las situaciones disqueras, desde Manantial de Corazón, que fue el tema que me dio a conocer en el Caribe, acá en Miami, pasaron muchas cosas y como productor independiente, yo empecé a trabajar como productor independiente hace 10 años casi, poco más, en el 98, y se había hecho muy difícil la continuidad, ¿no? Llevar adelante todo lo que había ocurrido y estar aquí, claro, este fin de semana, el sábado, tocando con mis músicos, es verdad. Qué rico. Para mí es un momento muy especial. Y vas a cantar también tus grandes éxitos, claro, por supuesto, claro, ¿no? Es un concierto, pues, que tengan paciencia, porque bueno, suelo hacer conciertos que duran un poquito. Y claro, voy a mostrar muchas canciones de las que me dieron a conocer, como Manantial de Corazón, me encanta. No voy a mover un dedo y muchas otras. ¿Y tú pudieras cantarnos un pedacito de Manantial de Corazón? Estoy recuperándome de una bronquitis. ¿Sí? ¿Sí? Ay, pero no gustaría. ¿En qué tono la sacaron? A ver, muchachos. El suelo está cubierto de botes. De ilusiones que rodaron con la noche, en la boca un sabor amargo me recuerda a sentir aquel día en los cuentos que creímos. Me fumo un cigarrillo y así gano, me miro en el espejo y veo a un hombre hoy, cuando en realidad me siento como llena y la noche no termina, cuando el alba la ilumina y la noche no se acaba con el sol de la mañana. Me tiro a la calle a caminar en esta tristeza, quiero perderla entre la gente, atravesando soledad para dejar que corra libre un manantial de corazón. Voy a dejar correr un manantial de corazón, y abriendo el canto
y voz de piedra cruzando llanto contigo, luna. ¡No! ¡Qué lindo, Jordano! Pero ahora vengo saliendo de una bronquitis. No, no te preocupes, no te preocupes. Y tu disco, tu disco más reciente se llama El Deseo, ¿verdad? Cuéntame. Correcto. De ese deseo. ¿Por qué se llama así el disco? Ah, el micrófono. ¿Por qué me hace enseña? ¿Qué está pasando? Ah, porque aquí tenemos un equipo de béisbol. Ya se enseña, él es el catcher. Hey, Jordano, ¿por qué se llama El Deseo? Bueno, hay una canción que se llama El Deseo en el disco, pero buscando el nombre, yo reviso todas las canciones, todas las frases, a ver si hay una que me envuelve todo el disco, ¿no? Y siempre no suelo poner nombres de canción. Sí. Pero no encontré ninguna frase o algo que me dijera, mira, esta es la que me gusta. Claro. Y como costó tanto mi deseo de llegar a hacer otro disco, porque es una producción independiente, porque habían pasado 6 años, 7 años. Sin sacar. Vamos a dejar ahí la entrevista, porque esos 6 años fueron muy interesantes también en tu vida y en ciertos rincones de tu casa. Ahora vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos vamos a seguir conversando con Jordano y vendrá el Vizconde. Ya volvemos. Si yo pudiera te echar a uno, si yo pudiera te echar a uno, en esta cara.